Bien, aquí estamos con 6 nuevos vinos del súper, 6 tintos que quiero destacar porque tienen un precio más que ajustado y presentan una calidad aceptable. Son vinos que se encuentran entre los, desde mi puntuación, 87 y 90 puntos. Por precios que oscilan desde los 3 euros algo hasta algo menos de los 6 euros. Vinos de diferentes super que entre otros muchos he probado y realmente destaco porque son vinos honestos y bien hechos. Qué mejor que la cuesta de enero para comprar vinos baratos que nos transmitan buenas sensaciones. Y los tenemos muy diversos, de diferentes denominaciones de origen, diferentes tipos de uva, jóvenes, algo de envejecimiento, más maduros, con más envejecimiento, y vamos a empezar. En primer lugar, este vino me ha sorprendido, un vino que he encontrado en Aldi, un vino de Garnacha joven, que es un vino que vale 1,85, apenas roza los 2 euros. Una capa media alta, plena fruta. Aquí la garnacha se expresa con su potente aroma de fruta roja. Un vino joven, hecho en inox, ningún tipo de envejecimiento en madera, pero hay, igual que decimos muchas veces, que hay alimentos asequibles y baratos, como son unas buenas sardinas. Pues hay vinos jóvenes que no tienen que costar mucho, no tienen ningún gasto de envejecimiento, simplemente una elaboración en acero inoxidable y salen vinos jóvenes muy buenos, como es el caso de este Garnacha 100%. Un pequeño truco es que es un vino comprado y embotellado especialmente para Aldi. No lo encontramos fuera de la cadena de Aldi. Es la ventaja de comprar grandes cantidades y embotellar con la cadena, con la etiqueta del supermercado. La bodega es Bodegas Aragonesas, que tiene una amplísima experiencia en producir buenos vinos de garnacha. Es la bodega que hace, por ejemplo, Coto de Hayas o Garnacha Centenaria, y realmente esto es un vino muy bien hecho, un vino joven, donde se disfruta la garnacha en su plenitud de la juventud. Equilibrado en boca, amplio, cuerpo, cierta longitud, media larga diría yo. Y es un vino muy jugoso, muy apetitoso en boca. Un magnífico ejemplo de garnacha joven. Doña Cecilia, puntúo con 89 puntos y no llega a 2 euros, algo que realmente me cuesta creerlo. Especial para Aldi. El segundo vino es Patria Chica, un vino también especialmente
embotellado para Alcampo, hecho por bodegas denominación de origen Pago de Ailés, que ya sabéis que es un vino de pago. Este vino presenta una capa muy alta, un aroma muy complejo que obtiene de la diversa variedad de uvas con la que está hecho. Este vino está hecho con tempranillo, garnacha, cabernet sauvignon y merlot. Un aroma realmente complejo donde, gracias a sus 6 meses de barrica, podemos detectar notas de madera fina, pimienta, clavo, canela. Es un aroma realmente muy disfrutable. Este vino es clónico de otro que se embotella especialmente por también Pago de Ailés para Lidl, que se llama Volaverum. Pues este es su clónico, Patria Chica del 2021. Lo encontráis en Alcampo por 5,99. Pleno en boca, compacto, jugoso. El tanino se siente, pero contenido y equilibrado. Un vino realmente que vale más de lo que cuesta. 5,99 euros y que califico con 90 puntos. El tercer vino, Paisajes Urbanos, denominación de origen Toro. Paisajes Urbanos es una marca que se hace para Alcampo. Se hace de diferentes denominaciones: Rioja, Toro, Ribera del Duero. En este caso me llamó la atención el Paisajes Urbanos de la denominación de origen Toro, un vino del 2021. 100% monovarietal, tinta de Toro, y hecho por una empresa muy poco conocida y debe ser doméstica porque embotella en otra bodega, que se llama Maetierra Dominum. Una capa muy alta, colores de juventud, rojo granate con ribetes púrpura. Es un vino muy joven. Aroma a cereza, mora, entre fruta roja y fruta negra, aroma intenso y limpio. Compacto, cuerpo, tanino vivo, vino para el que le guste el vino recio y para acompañar pues, guisados, carnes, estofados, comida potente. Pero un vino, por el precio que vale, 5,45, realmente presenta una calidad apreciable. Lo valoro con 88 puntos. Vamos al otro de Toro. Nuestro vino número 4, que se llama Bajoz. Bajoz Roble, un vino muy bien conocido, que elabora una de las empresas familiares de vinos más grandes de España, que es Félix Solix, a través de su grupo que se llama Pagos del Rey, que tiene bodegas en diferentes denominaciones. En este caso, Pagos del Rey es su bodega en Toro. Ellos poseen la mayoría de los viñedos de Toro porque es una empresa realmente muy grande, y este Bajoz lo encontráis en Alcampo, en Día e incluso en otros supermercados por un precio de 4 euros algo. Bajoz Roble. Tiene 3 meses en barrica. Un aspecto capa alta, rojo granate, también con alguna nota púrpura. La tinta de Toro es una uva que realmente se mantiene con aspecto de juventud cuando el vino no tiene todavía demasiados años. Este vino es del 2020 y tiene todavía un aspecto de juventud radiante. 3 meses en barrica, como ya he dicho. Limpio, intensidad media, media alta, fruta roja y algo de negra.
Y también da sensaciones de maduración en barrica. No en vano tiene esos 3 meses. Recuerda algún deje de madera. Y recuerda especias, especiería. Vamos a la boca. Tanino presente, pero bien integrado, en equilibrio. También pide platos potentes como su otro compañero de toro, paisajes urbanos. Y en el caso del Bajoz, yo lo puntúo con la misma puntuación que su gemelo, paisajes urbanos, gemelo no son gemelos, son de bodegas diferentes, pero son de la misma uva, tinta de toro, la misma puntuación, 88 puntos, y lo valoro más en relación calidad-precio porque el Bajoz vale 4 euros algo, 4 euros 30 y tantos céntimos, mientras el paisajes urbanos estaba en 5,45, una diferencia de 1 euro para una calidad para mí muy similar, porque por eso valoro en la misma puntuación, 88 puntos. Vamos a nuestro vino número 5, un conocido por la mayoría de los consumidores de vino, que es el Flavium Mencía, en este caso el Premium. Es la uva Mencía, es una uva muy agradecida, le pasa como la garnacha. Son uvas pues que se amoldan muy bien a vinos jóvenes, a vinos envejecidos, y si están bien elaborados, bien hechos, pues realmente dan unos atributos muy muy disfrutables. Capa alta, rojo granate con leve anaranjamiento. En este caso estamos en un 2021. Aroma atrayente, recuerda algo de dulcería, fruta, pero en mermelada. Limpio. En la boca tiene cierta frescura, acidez media y alcohol medio, un vino que está en equilibrio, pero predomina algo la frescura. Un vino que en saliva a la boca y apetece seguir bebiendo. Amplitud media. Cierta astringencia final y cierto verdor. Un leve amargo final. Pero es un vino que realmente es apetecible, refresca y que apetece seguir tomando. Y su precio es fantástico. 3,75 euros. Lo encontráis en Alcampo y en otros supermercados. Lo que aquí me cuesta ver es la madera, porque dice la bodega, que es Bodegas Vinos de Arganza, Sociedad Limitada, que tiene 18 meses de envejecimiento entre barrica, no especifica cuánta barrica, y botella. Pero en este vino a mí me predomina más las notas primarias, las notas de fruta, que las notas terciarias de madera. Pero en fin. Un vino, en todo caso, disfrutable, que yo valoro con 87 puntos. Una buena relación calidad-precio. Y vamos a probar el último de nuestros vinos, Olla de Cadenas, Tempranillo 100%, denominación de origen Utiel Requena, de las grandes bodegas Vicente Gandía, que exporta muchísimo vino al extranjero. Y bueno, aquí es algo llamativo, que es un vino de reserva. Tiene 2 años de envejecimiento, cosecha 2018 y que vale 3,90. No llega a 4 euros en Alcampo. La capa media. El aroma ya no es frutal primario. Aquí sí detectamos las especias. Y el toque de madera, aroma limpio por otra parte, vino más delgado en la boca, no tiene tanto cuerpo y tanta potencia porque es un vino más envejecido
Y este vino se lo recomiendo al que le guste los vinos algo más hechos, no los vinos más jóvenes. Tiene buen precio, resalta un poquito sobre el conjunto su tanino, pero no conviene guardarlo porque no tiene mucho acompañamiento de cuerpo ni de acidez que en el viaje del envejecimiento en botella lo vayan a mejorar. Es un vino que está en su punto de consumo, estamos hablando cosecha 2018, no aconsejo guardar más, pero todavía está disfrutable porque un aroma limpio, porque la boca transmite sensaciones realmente apetecibles y poco más se puede pedir. A un reserva por 3,90 parece algo increíble. 87 puntos es mi valoración. Y aquí tenéis seleccionados, entre otros que he ido probando, pues vinos honestos, vinos bien hechos, vinos que dan más calidad de lo que cuestan. Y algo que prácticamente yo casi solo he probado en España, porque esto es imposible a estos precios, encontrar vinos de estas puntuaciones en Francia, en Italia, en Portugal podemos encontrar algunos y en pocos países más. Que tengáis felices vinos y a pasar con optimismo y buenos vinos la cuesta de enero.